Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Feliz lunes para todos. Si no nos decimos feliz, 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 feliz entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que apoyar entre todos, uno a otro. Fuerza para estos días en los que las turbulencias pasaron a ser tormentas. Después de tormenta empezamos a hablar de crisis. Hubo un fin de semana súper recontra, hiper activo, sobre todo entre quienes tienen que tomar las decisiones políticas y económicas que nos pueden sacar de esta situación verdaderamente preocupante. En un ratito nada más, aproximadamente media hora, si es que no se cambia la decisión que había hasta hace un minuto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, le va a estar hablando al país. A diferencia del mensaje que dio la semana pasada, este mensaje está centrado en la gente, en hablarte a vos que estás del otro lado. Recuerden que la semana pasada le habló a los inversores, inversores que esperaron respuestas y la respuesta de ellos fue exactamente lo contrario de lo que buscaba el gobierno nacional. Esta vez Macri intentará fortalecer su imagen golpeada desde la semana pasada, hablando de cambios de gabinete y de medidas que intentarán dar confianza a los mercados. Será un mensaje corto, probablemente grabado, en un rato lo conoceremos. Más tarde el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que dará los detalles de las medidas económicas. Un paquete de medidas que tendrá como título el regreso a las retenciones a las exportaciones en la Argentina. Atenti, el campo ya está preparando respuesta en este sentido. Los cambios en el gabinete, fusión de ministerios, los gabinetes que pasarán de 19 a 10, como era originalmente. Por otra parte, también un bono para los más necesitados, será como un incremento de la AUH, pero en forma de bono en este caso. Hablará de los subsidios al transporte en ciudad y provincia de Buenos Aires y precios cuidados, el regreso de precios cuidados a las góndolas. Probablemente alguna medida más entre estas tantas que intentarán darle fuerza al mercado interno, por un lado, en este momento absolutamente quieto por toda esta situación, y al mercado externo la generación de confianza. Vamos a estar repasando todo lo que ocurra. Dujovne y Caputo hoy viajan a los Estados Unidos para hablar con el Fondo Monetario Internacional. Hoy no opera Wall Street, con lo cual la mirada en los mercados va a estar puesta recién en el día de mañana. De todo pasa en esta Argentina. En marzo probablemente no preveíamos que el año iba a estar tan movido y en materia económica hablando de esta forma a esta altura de este año 2018. Pero no es lo único. Si esto te pareció mucho, a las 11 de la mañana, estoy hablando de horarios re tempranos, van a pasar otras cosas. Le doy la bienvenida a Tommy Reynolds. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Buen fin de semana tuviste, ¿no? Sí, ¿qué haces, Nuri? ¿Cómo estás? Buen lunes para vos, buen lunes para todos, muchachos. Sí, acá arrancando mucha información. Sí, la verdad que en realidad, a ver, cargados de información incluso el fin de semana, ¿no, Nuri? La verdad que es muy expectante a los anuncios del día de hoy, muy expectante de lo que va a pasar, ¿no? Es una cosa de la que se habló en todos lados, me imagino. Por más de que estuviste, no sé, tomando el té, saliste a comer o algo, seguramente escuchaste o a alguna mesa, alguien que estaba hablando acerca de lo que va a pasar, ¿no? Una locura. O generaste charla con amigos con quien estuviste, ¿no? De si está bien, está mal, ¿qué te parece? Si con esto se calma, si que entra cuál, sale tal. Bueno, una movida total. Ahora, yo hacía referencia recién a que es tanto el grado de información que si hablamos de las 11 de la mañana, es un horario, digamos, media mañana, relativamente temprano. Pero no solo todo esto que dije va a haber pasado, sino también otras cosas que nos van a llevar la atención a otro lado, ¿no? Sí, a ver, entre tanto anuncio que vos marcás y entre tanto horario, vamos a arrancar incluso a las 9, un poco más temprano, porque debido va a estar presentándose indagatoria. En realidad va a ser por videoconferencia. Ustedes saben que él está, obviamente, preso en la cárcel de Marcos Paz y va a hacer una videoconferencia justamente entre el juez Bonadío para declarar por el tema de los cuadernos. Y los cuadernos siguen vigentes. Obviamente la investigación sigue vigente. Toda esta crisis económica, o por lo menos esta turbulencia económica, tapó mucho de estos temas, pero hoy declara en un principio a las 9 de la mañana vía videoconferencia justamente debido. Y a las 11, vos decías ese horario, bueno, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se va a estar presentando también ante el juez Bonadío para declarar. Hay que ver cuál es la metodología que emplea, porque se acuerdan que ya lo había hecho a mitad de agosto, a mitad del mes pasado, ya lo había hecho, claro, pero había presentado un escrito. Incluso había recusado también al juez, después eso quedó en la nada. Pero bueno, hoy a las 11 es el horario para que Cristina Fernández de Kirchner esté justamente ante Bonadío y, bueno, a ver, declare en torno a esta causa. ¿Por qué la citan nuevamente? Bueno, básicamente porque la semana pasada conocimos
conocimos este comunicado por parte de la justicia, por parte de Bonadío, en donde habló acerca de nuevos datos, que los empresarios arrepentidos aportaron nuevos datos que hablan acerca de una asociación ilícita de coimas, de plata en negro, de viajes, obviamente mucho sacado de los cuadernos de Centeno, pero en esta oportunidad puede ampliar obviamente su indagatoria porque hay nueva información y va a tener que defenderse, porque la acusan a ella directamente. Así que en un rato, si te parece, Nuria, vamos a estar hablando acerca de esto, que también va a estar pasando hoy a la mañana, aunque por ahí un poco más tapado, ¿no? Más solapado, pero es la actualidad también del día. Bueno, ¿y cómo aprovecha Cristina esta situación económica y dice, no vengan, voy a estar en tribunales, pero no vengan, ocúpense de defender los ministerios que hoy está planeado que dejen de ser ministerios y pasen a ser secretaría? Pero después nos vamos a meter de lleno en todo esto, en los tweets, en todo lo que viene pasando en las últimas horas, que nos tiene totalmente atentos y conectados, más allá de habernos tomado un fin de semana de respiro, como vos decías, Tommy, de haber podido tomar un poco de sol, probablemente, porque además estuvo lindo. ¿Querés ver cómo está? Dale. Mira, hoy lunes, mira, ingresamos en la primavera climatológicamente hablando. Ah, hoy, no espero hasta el 21, pero no. ya hoy. El 21 es el cambio astronómico, podemos decir, calendario. Sí. Pero ya estamos ahora, ajá, en el mes de la primavera, una mañana clara. Qué lindo, che. Una mañana que se espera con buena temperatura. El sábado hacía mucho frío. Estuvo fresco, pero ya estuvo lindo. Estuvo más lindo el sábado hermoso de lo que se prevía, porque se hablaba de lluvias, sí. No hubo lluvias, estuvo lindo, pero estuvo fresco. Ayer estuvo hermoso. Ayer estuvo muy lindo, la verdad que sí. Estuvo para salir ahí a pasear. Vi mucha gente en los bosques de Palermo. Mucha. En el jardín japonés ayer hubo una actividad muy importante. Había como 3 cuadras de cola para entrar al jardín japonés. Sí, ¿qué había? ¿Cómo? ¿Qué había? Había un evento que vos tenías que llevar un alimento no parcedero y te dejaban, no sé si entrar gratis. Un evento social. Algo así. Muy bien. Bueno, está horrible. Así está Buenos Aires. Hay neblina a esta hora, pero que para el mediodía se va a haber ido y el cielo va a estar despejado. La temperatura va a ser agradable. Ajá. Así va a estar durante todos estos días. Podemos empezar a pensar en la primavera sin lugar a dudas. Muy bien, Nuri. ¿Pasó un lindo fin de semana? Sí, muy lindo. Sí, pasó un lindo fin de semana. Claro. Sí, hermoso, hermoso. Estuvo en lugares donde hace más frío. Bueno, estuve en Bariloche, concretamente. Estuvo trabajando. Una escapadita. Estuvo trabajando. Trabajar es otra cosa, Nuriam. Bueno, no, estuvo trabajando, Tommy, y disfrutando también. Pero pará, ¿por qué te traje acá, justo que hablamos del clima? ¿Había nieve? Sí, claro, había nieve en el sur. Porque se habló de un año con poca nieve esta vez y se esperaba una nevada más para fin de septiembre. En las pistas obviamente había nieve, pero a diferencia de otros años, menos cantidad, ¿no? Otros años había 2-3 metros de nieve. Sí, fue una temporada, muy bien lo que vos decís, es exacto. Fue una temporada con muy poca nieve, sinceramente, por lo menos en Bariloche, pero digo, en general. En Mendoza también, en casi todo el país. Muy poca nieve, de hecho, también yo fui casi en septiembre, ya en septiembre, ¿no? Digamos, no es justamente la temporada más fría, donde hay más nieve, pero no se podía llegar a la base, muchas pistas ya, digamos, hasta la base ya estaban cerradas, pero bueno, es también parte del clima, ¿no? Del tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que comparado con otros años en que se juntaba mucha nieve, esta vez hubo que cuidarla más, sobre todo para aquellos que van a disfrutar de ese deporte. Bueno, saludo. ¡Ay! Dios mío, seguimos con el deporte, hablamos de Racing, Racing que estuvo muy bien, Fede del Río, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nuria, ¿cómo estás? Buenos días, exactamente, tenemos un nuevo puntero en el fútbol argentino, Racing que le ganó a Rosario Central, se recuperó de lo que fue la eliminación en la Copa Libertadores, había tenido una semana complicada con esos gestos de Centurión, que te voy a contar, ayer estuvo en el banco, vamos a ver cuándo vuelve a jugar con la camiseta de Racing, pero ganó Racing, ese nuevo puntero, también ganó Boca, vamos a ver los goles, vamos a escuchar a los protagonistas dentro de un ratito nomás. Bueno, muy bien, en minutitos nada más, Fede, vamos a la viral ahora porque hoy lunes vamos a estar yendo y viniendo durante toda la mañana con los temas duros y relajando un poquito. Tenemos viral del día como siempre, Tommy. Sí, Nuri, vamos a ver animalitos nuevamente. Sí, los animalitos, vamos. Sí, un perro, muy bien, un perro ahí. A ver si podés hacer el delfín. El delfín seguramente no lo tenés ahí. Mira, mira. ¿Cómo hace? Buah. ¿Cómo es? ¿El delfín? ¿Qué es eso? ¿Era muy? No se entiende nada. ¿Fue Nuria que hizo el sonido? Ah, fue Nuri. Así nasales, ¿no? Sí, muy bien, no, muy bien. Sí, es verdad. Tengo mucho de nadar con delfines encima. Mucho de nadar, claro, mucha mímica también. Con eso. Claro. Va. Sí. En un rato, este encuentro, el más tierno de la naturaleza, entre un perro, como estás viendo ahí en pantalla, y un delfín. El delfín se acerca justamente al yate, o al bote, o a la lancha, en donde está el perrito este, y hacen contacto. En un rato no se lo pierdan porque es súper lindo, te va a gustar. Por más que por ahí no te gustan tanto los animales, te va a gustar. Es tierno, te va a enternecer para arrancar la semana. Bueno, muy bien. No.
Eso es un tiburón, querido. Ah, no. Tiburón. ¿Se lo come? ¿Se come, perro? No se lo va a comer. No, no, hay amor. El delfín es amoroso. El delfín es amoroso. Le mando un beso grande a Pablo Mendelevich, que sigue en cama. A ver si se nos recupera. Una puntería bárbara tuvo Pablito, pobre, para la bronquitis. Se ve que le agarró fuerte, así que le mandamos un beso grande. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Mientras tanto, vamos a viajar. ¿Quieren? Sí. ¿Vos estás del otro lado? ¿Querés salir a pasear con nosotros? Antes de meternos de lleno en la realidad de esta Argentina, nos damos una miradita por afuera. A ver. Está negro, ¿eh? Ah. No. ¿Dónde estamos? No, ¿qué? Todavía no dijimos nada, ¿no? No. No. ¿Brasil? No. Decime qué se siente. Europa. Europa. Sí. Sí. Ah, qué lindo, che. Uy, ¿no está Pablo? ¿Cómo? ¿Norte? No, sí. Decí Italia, porque no está Pablo. De Italia, para, claro. En honor a Pablo. No. No. Es el norte de Europa. Sí, noroeste. Noroeste. Inglaterra. No. No. Escocia. Irlanda. España no es. No. Alemania. ¿Cómo? Paren, dijo. ¿Qué dijeron? Alemania, no. Irlanda. Escocia, Irlanda. No. Holanda. No. Bueno, Noruega. No. Sí. Muy bien, Noruega. ¿Qué ciudad? Estocolmo. Oslo. Pero Noruega está al noroeste. No, no, no. O sea, sorry, pero bueno, bueno. ¿Noroeste, sí? No. No, noreste, no. Noreste, casi. Noreste, perdón. Bueno, sí, cualquiera. Depende de qué lugar lo mires, ¿no? Depende, pues si te parás de la vereda enfrente, lo ves del noroeste. Claro, si estabas en el polo norte. Si estabas al norte, mirás así, claro. Se te cambia el mapa. Ah, me equivoqué. Está bien. Lari, sos perfecta en todo. Una falla se te admite, tranqui. Es Larisa Serrano igual la que se equivocó, ¿eh? Ahí en el control. Muy bien. Otrocrimen.com, ahí está. Ahí se meten. La información es buena, pero ella se equivoca con el nombre. Soy Noelia, soy Noelia. Hola, chiqui. Bueno. Noelia está de vacaciones. Qué lindo. Sí, pobre, cómo le debe haber venido, ¿no? La escalada del euro principalmente, más que nada. Debe estar diciendo, debe estar todo en efectivo. Sí, claro. Tarjeta, la tarjeta no se usa, se guarda. 50 mangos tocó el otro día el euro. Dios mío. ¿Sabes lo que es estar ahí tomando un café? Imagínate. Va, a ver, volví así, hablamos. Estamos, no sé, estamos, Nuri, en España está ella, en Madrid, ponele. Sí. ¿No? Estamos ahí en la plaza, no sé. Mayor. Mayor, la plaza Mayor. Sí. Bueno, estamos tomando un cafecito con Nuri, a ver. Sí. Chiqui, 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 chiqui. Mientras tanto, viste que te llegan las actualizaciones al... Claro. Al celular. Te quemás con el café. De repente, la cuenta, mozo. Bueno, no sé, unos 30 euros, ponele. ¿Cuánto puede estar un café? En no, bueno, poner un poco más, que comiste, no sé, con Agustín. La vamos a entrevistar cuando vuelva. Claro, obvio. Porque queremos saber, ¿no? Qué pasa en esa situación, que de repente... Pero ponele, te llega la cuenta, 30 euros. Ah, bueno, el euro está 30, ¿no? 30 por 3, 3 por 3, 9, son 900 mangos, ponele. Sí. Ahora, de repente ves actualización, Clarín, Infobae, La Nación, Banda 3.0, 50. ¿50? Deja todo. No, devolvé. No, ¿qué comimos? Devolvé. No termines. No, la verdad es que... Es casi el doble. Para aquel que está de viaje, sí. Sí, además no querés tarjetear porque no sabes dónde termina esto, claro, ¿no? Sí. Y no sabes qué te van a cobrar después. Tenés que tener efectivo y largás el efectivo. Pero acuérdese usted del refrán, creo que me lo había enseñado el doctor Aguad, me parece. No, el que convierte no se divierte. Así que no hay que convertir. Si estás de viaje... Ya está. No conviertas en este momento porque te amargás. ¿Qué va a hacer? Tenés 50 euros, te dicen, poné los 50 euros, ya está. No sí, igual hay que decir, a ver, esto lo hacemos porque justamente está referencia a Noelia, ¿no? Nuestra productora ejecutiva que está vacacionando. Ahora, entendemos que todos los que viajan, digamos, tienen, digamos, un nivel adquisitivo que pueden, digamos, los que más sufren obviamente son los más pobres, ¿no? Obviamente, igualmente. Tono de chiste. Igualmente, aquel, obviamente que hay niveles y niveles de golpe de esta situación, ¿no? Pero aquel que ya tiene el viaje arreglado, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, obvio, sí. Es de clase media, un trabajador medio que dijo, está bueno, bien, son mis vacaciones del año, me la guardo. No, eso desde ya, sí. Pero bueno, son los riesgos.